21 de septiembre, San Mateo. Del Evangelio de Mateo 9:9-13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». A menudo reflexionamos sobre este pasaje de la vocación de Mateo. Y es que hay muchos motivos para hacerlo. Y siempre nos quedarán detalles por descubrir. Jesús llama a Mateo. Una palabra: «Sígueme». Y lo dejó todo. Se levantó y lo siguió. Este momento, descrito por el propio Mateo, quiere manifestar la fuerza insospechable que tiene la llamada de Jesús. Y solo una palabra basta para dejar una forma de vivir, un estatus adquirido, un sistema de vida anclado en la traición al propio pueblo, en la crítica constante, en el desprecio de sus paisanos. Eso eran los publicanos: traidores a Israel, extorsionadores, abusadores, proscritos, vendidos a Roma. Ser publicano era ir contra la ley de Moisés y contra el pueblo de Israel. Y aquí viene la consideración. A pesar de todo eso, a pesar de todas las circunstancias en contra, a pesar del pecado público en que vive Mateo, Jesús le llama. Quiere a su lado a un marginado. Lo quiere tener como amigo íntimo, discípulo fiel. Muchos criticaron esta decisión de Jesús, y muchos critican también hoy que el Señor quiera estar cerca de los modernos publicanos o los marginados de siempre. La comunidad de Jesús recibe a todos, pero especialmente a los más necesitados, a los más señalados con el dedo, a los más pecadores, marginados. Y esta es una postura que todavía algunos que se llaman cristianos siguen criticando o murmurando. Y es verdad, está bien dicha la expresión: se llaman a sí mismos cristianos, pero no lo son. El verdadero seguidor de Cristo acoge a los nuevos Mateos de nuestra sociedad como algo que forma parte del ser discípulo. Lo otro no es más que palabrería vacía y falsa. Jesús llama a un delincuente público, a un traidor al pueblo, para que sea su discípulo. ¿Y tú qué piensas de esto? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.